Saludos y bienvenidos a Sabiens, les habla su amigo Ferran Prat. Y hoy tenemos ya el honor de recuperar nuestro buen analista en temas de todo lo que va relacionado con la tecnología. Que no es poco, ¿eh? Saludamos a Xavi Cerro. Xavi Cerro, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Ahora bien. ¿Por qué dices ahora bien? Soy de los que he salido de un confinamiento por coronavirus de hace 2 días. Ponte un poquito cerca del teléfono, que así tendremos mejor calidad de sonido. Bueno, Xavi, pues tú eres uno de las personas que ha vivido pues todo este periplo, ¿no? ¿Qué tal lo has llevado? Bueno, bien, porque afortunadamente, si los test eran correctos y realmente he pasado el bicho, pues digamos que he tenido la suerte de tener unos síntomas bastante leves en comparación con otras personas más desafortunadas. Nos limitaba dolores de cabeza, fiebre y un malestar general importante, pero digamos que llevadero. Así que... Xavi, permíteme, es que no te oímos muy bien. ¿Qué hablas con manos libres? No. Vale, pues nada, será así que tiene que ser. Si te parece, vamos a hablar del teletrabajo, una cuestión que hablábamos en sus primeros pasos incipientes, ¿no? Recordábamos los primeros periodistas que hacían teletrabajo, algunos profesionales, contables con el teletrabajo, pero ahora ya es un sine qua non prácticamente que tiene que estar establecido en todas las empresas, Xavi. Bueno, de hecho, yo os quería hablar hoy de este tema porque obviamente me ha tocado de lleno el hecho del teletrabajo, porque no me ha quedado más remedio que hacerlo también. Y la verdad que suerte que soy una empresa de informática y, digamos, tengo los recursos necesarios para poder, digamos, implementar todo lo necesario para ello. Me ha hecho darme cuenta de muchas cosas y de muchas necesidades que creo que merecen la pena comentar. Más aún cuando todos los gobiernos, incluido el nuestro, pues digamos que apuestan por la incluso obligatoriedad de este tipo de trabajo, ¿no? Hay muchos problemas que surgen. Tú no puedes obligar a algo a la gente a la que no sabe realmente que le están obligando. Entonces me gustaría comentar un poquito pues todo lo que conlleva el tema del teletrabajo. Bueno, pues vamos allá. Es una cuestión que está en la máxima actualidad. Incluso hay personas, Xavi, que como parte positiva, se han podido desplazar a lugares fuera de los núcleos urbanos, de la argamasa de hormigón y acero de las ciudades, a poder ir al campo a teletrabajar. Bueno, eso es un arma de doble filo, es una de las cosas que yo os quería mencionar hoy, que creo que toca un poquito más adelante, y durante el programa yo os explicaré esto que hablas tú del desplazamiento, qué problemas plantea, ¿no? Empezando un poquito por la base, por el principio, tenemos a todos los gobiernos, incluido el de nuestro país, Andorra, que digamos que apuestan, incluso obligan, ¿no?, a las empresas al tema del teletrabajo, ¿vale?, para evitar contagios y para evitar la presencia física de los trabajadores en los centros de trabajo. Bueno, lo primero que hay que pensar es que existe una cosa que es la cultura empresarial. En cada país, aquellos que pues tengáis la suerte, ¿no?, de poder comparar cómo se trabaja aquí, en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania, cada país tiene una cultura empresarial bien diferente. Es decir, tú no puedes coger una medida global como esta, que es una cosa que, digamos, nace en Estados Unidos, que son los pioneros del teletrabajo desde hace muchos años. Lo dijimos en un programa ya hace muchas semanas durante la pandemia, pero ya hace incluso unos meses, ¿vale? A una cultura, imponérsela a un país, como serían los países mediterráneos quizás, donde la cultura empresarial es muy diferente. Entonces, la primera barrera que hay que romper es la de la cultura empresarial. Decirle a un empresario que mañana tus trabajadores pasan a ser teletrabajadores, pues no causa el mismo impacto quizás en un empresario británico que en un empresario español. Entonces, esa es la primera barrera que nos encontramos, que es cultural. Parece que el teletrabajo sea como una opción, pero no. O sea, cuando a ti te obligan a cambiar tu cultura de la noche a la mañana, tenemos un problema, tanto para el empresario como para el trabajador. Porque yo te hago una pregunta ahora, Ferran. Hace un año, ¿quién se planteaba decirle a su empresa yo quiero teletrabajar? Pues la verdad, poca gente. Yo creo que poca gente se le pasaría por la cabeza decir no, yo no quiero venir, yo quiero hacerlo desde casa, ¿vale? Me pagas el sueldo y yo curro desde casa. No, hubieran dicho, no, usted está loco.
Y ahora, sin embargo, fijaros, en menos de un año nos lo venden como si fuera la solución. No, tenemos un tema cultural que no se va a poder romper al igual en una o dos generaciones, ¿vale? Porque nosotros somos países, los países mediterráneos, que no tenemos esta cultura de trabajo. Entonces, esta es la primera característica tenemos que romper, es una cuestión de confianza. Un empresario, al igual, no confía en que su trabajador vaya a trabajar si no lo tiene controlando en el despacho. Y un trabajador, digamos, que también puede tener una falta de confianza de estar perdiéndose la copla, por así decirlo, de lo que está pasando en la empresa si está incomunicado en su casa y no tiene contacto con los compañeros. Entonces, esta es la primera, digamos, cuestión. La segunda cuestión es de comunicación. Me imagino que todos nuestros oyentes durante la pandemia habrán estado, digamos, en contacto con sus familiares. Seguro que las múltiples restricciones geográficas habrán impedido los libres desplazamientos en algún momento u otro y habrán visto lo complicado que es mantener una llamada o una videoconferencia entre 4 o 5 participantes, ¿vale? Que sea estable y que se vea bien para poder, pues, ver a la abuela o ver a los familiares. Imaginaros lo que costa, o sea, el problema que tendría una empresa que tiene un grupo de trabajo, un equipo, que son 20 personas y tienen que coordinarse. Los flujos de trabajo, de comunicación, los sistemas de comunicación del teletrabajo han, digamos, creado la necesidad. Hemos visto muchas empresas emergentes como el Zoom durante estos meses que creaban herramientas que no existían porque no había una demanda y una necesidad. Entonces, fijaros que incluso el mismo mundo tecnológico no estaba preparado para las necesidades de las empresas a nivel de comunicaciones internas. Entonces, una empresa que no tenga un buen plan de comunicación interna, no basta con poner a los empleados en un mismo grupo de WhatsApp e ir poniendo allí lo que necesito o mandando mensajes unos a otros en un grupo que tardas una hora en mirarlo y hay 200 mensajes. Hay que hacer flujos de información, tienen que ser coherentes, la información tiene que llegar a la persona adecuada. Todo esto ha sido otro de los grandes problemas, o es uno de los otros grandes problemas del teletrabajo, que hay que resolver. Si lo unimos a que no existe, o digamos en los países mediterráneos, no ha habido una cultura del teletrabajo, imaginaros el doble esfuerzo. Tengo que invertir en infraestructura, o sea, tengo que romper mi modelo cultural e invertir en infraestructura, en unos modelos de comunicación a los cuales no estoy acostumbrado. Cuando tú estás en el trabajo, es que en nuestra mente, Ferran, el jefe viene y te pide lo que quiere. Evidentemente. Oye, hazme esto, perdona lo otro. Ahora no, esos medios desaparecen. Ya no hay una llamada de teléfono para cada cosita que hay que comentar, para cada, digamos, tema, sino que hay una serie de mensajes. Los mensajes nos tienen que permitir poner ficheros, subir audios, tienen que permitirnos una serie de cosas que permitan esta pseudocomunicación en tiempo real, como serían los sistemas de mensajería, para poder comunicarnos con nuestros compañeros. Entre dos es fácil. Ya sabes lo que dicen, 2 es compañía, 3 es multitud. Entre 3 se complica, entre 4 más, entre 10 más. Claro, ¿cuánto se ve una empresa de 20 empleados que estén todos en el departamento de administración? Imaginaros lo difícil que se le hace a un sistema nuevo implantarse para comunicarse correctamente. Que no se pierdan los mensajes, que no caigan en el olvido de una lista de ¡ay, pero te lo dije a las 10 de la mañana! ¡Uy, es que no lo he leído! Todas estas pequeñas cosas que ya pasan en el día a día en una oficina o en un puesto de trabajo, pues imaginaros este añadido más. Luego, además, y la tercera parte, digamos, es la de infraestructura, qué herramientas estamos utilizando. Está claro que el Zoom, como comentaba antes, el WhatsApp, son buenas herramientas de comunicación, pero tienen una función o una capacidad muy, muy concreta. Las empresas necesitan comunicarse de otra manera, digamos, mucho más compleja y completa. Elegir bien estas herramientas, implementarlas, comprarlas, es un gasto añadido que muchas empresas en plena crisis se les está pidiendo que hagan. O sea, yo aquí ahora, como empresario que soy, ya digo, yo afortunadamente me dedico a la informática y he podido implementarlo todo sin demasiado problema. Imaginaros una empresa tradicional, las de toda la vida, donde van a ser empleados, tienen unos ordenadores, trabajan allí y de repente se le dice a la empresa que sus trabajadores tienen que, o por obligación, y no entraremos quizás después en el tema de derechos y obligaciones del teletrabajador, a permitir que desde su casa accedan a la información de la empresa y que se comuniquen entre ellos mediante algún sistema que les permita trabajar. Entonces tenemos unos problemas grandes de infraestructura, de comunicación y de confianza. ¿Tengo que permitir yo que el trabajador se conecte a los datos de la empresa desde su casa?
Y si no quiero, ¿qué medidas hay para que yo me asegure de que el trabajador no se lleve información de la empresa? Porque claro, Xavi, lo que está claro es que si tú abres la empresa pyme o mediana o grande al teletrabajo, tienes que tener unas medidas de seguridad muy rigurosas. Correcto. Obviamente, esta misma, conclusión lógica que tú has llegado, Ferran, también han llegado todos los ciberhackers y todos los delincuentes de la red. Y como saben que estamos en plena crisis y que las empresas tampoco tienen una gran capacidad para hacer grandes inversiones para securizar enormemente sus sistemas, los ataques se han multiplicado casi en un 50% durante todos estos meses. Todas las empresas de antivirus, si vais a sus páginas, os van a decir que los ataques se han multiplicado sustancialmente. ¿Por qué? Porque ahora hay muchas más víctimas. Tenemos mucha más gente que se conecta a sistemas de forma remota que se han tenido que abrir para que el trabajador pueda acceder a esa información y no se han securizado adecuadamente porque la empresa o no puede o no quiere o desconoce que hay que hacer una serie de inversiones en seguridad. Entonces, y ahora vamos un poco a lo de derechos y obligaciones, ¿no? Aparte de una noticia muy curiosa que publicaba la agencia EFE hace ayer o hoy, donde un informe del Deutsche Bank hecho para el gobierno norteamericano decía que a todo teletrabajador hay que grabarle con un impuesto de en torno al 5%, porque claro, dice, es que el teletrabajador tiene que tener un impuesto adicional, no es decir, un 5% adicional por trabajar en casa. Esta es la idea, o sea, quedaros con la copla. Aquí es donde hago yo estas pausas dramáticas que hago yo a veces, decir, sí. Los gobiernos neoliberales del mundo quieren meterle un impuesto al teletrabajo. ¿Cómo lo justifican? Muy fácil. Dicen que el teletrabajador percibe unos beneficios y que no hace gasto, porque claro, no se tiene que desplazar, no hay que limpiar el sitio de su puesto de trabajo porque lo hace en su casa, y una serie de gasto social que hace al desplazarse yendo y viniendo al trabajo, gasolina, peajes, lo que fuera, como no lo hace, eso tenemos que recuperarlo de alguna manera. Y por eso le han propuesto ya al gobierno norteamericano un 5% para los teletrabajadores. Con eso se estima que pueden ingresar 84.000 millones de dólares. Imaginaros, y ya sabéis que lo que Estados Unidos hace en el mundo occidental, tarde o temprano el resto de países occidentales va detrás. Vamos, no digo occidentales, desarrollados. O sea, esta es la idea. Quedaros con la copla. Entonces, volviendo un poquito a lo anterior, si un teletrabajador está trabajando, la empresa le proporciona los medios seguros o no seguros para conectarse. Y a través del ordenador de este usuario hay una fuga de información. ¿Quién es el responsable? ¿La empresa por no aplicar una seguridad estricta? ¿El trabajador por tener una mala praxis o por...? Claro, hay muchas cosas en el aire. Nos están obligando a este cambio cultural en el trabajo. Nos están diciendo que esto es bueno y, sin embargo, esto es como subirse a una nave y no haber pensado en ninguna contingencia. Es como intentar cruzar el océano en la época de Colón y no pensar que a lo mejor pillas alguna tormenta, que al igual el viento no sopla, o todas esas contingencias que salen en un viaje largo. Nadie ha pensado en las contingencias. Las legislaciones en torno al teletrabajo están muy verdes. No se especifica muy bien, básicamente, el último escrito que hay de la ley de legislación española decía que se confiaba en el buen entendimiento entre empresa y trabajador, y yo me pregunto, entonces, claro, por eso han sido necesarios los sindicatos y la lucha laboral durante los últimos 40 años, porque había un entendimiento fantástico entre empresarios y trabajadores. La verdad es que, Xavi, nos has dejado perplejos con esta información del Deutsche Bank, que es lo que dices tú, si el Deutsche Bank mueve ficha, seguro que vendrá otros países, aparte de Alemania, con este impuesto, ¿no? Un impuesto del 5%, en principio, a los teletrabajadores para compensar, aparte, fíjate la sutileza y la argucia, ¿no? Para compensar a los empleados esenciales en la pandemia. ¿Es que acaso les van a subir el sueldo a los sanitarios? No, ellos lo justifican como vamos a ingresar ese dinero, podremos destinarlo a cosas sociales. Bueno, eso es cuando menos discutible. Sabemos que se acaban de aprobar los presupuestos generales del Estado de España y no han destinado más en plena pandemia. No hay un incremento en la partida de sanidad y sigue habiendo el doble para defensa. ¿Vale? Cada uno en su país que haga su análisis, yo no me lo creo. Pero bueno, o sea, es intentar sacar provecho un poquito de todo. ¿Qué puede suceder con ese impuesto del 5%? ¿Vale? Bien, pues ahora vuelvo a tus primeras palabras, Ferran.
Tú me has dicho que mucha gente con el tema del teletrabajo ha podido abandonar la ciudad para irse al campo. ¿Vale? Exactamente. Me voy a otro país. Si puedo teletrabajar, ¿por qué me he de quedar en mi país? Me voy a Cabo Verde, o a las Bahamas, o donde me lo pueda permitir, ¿no? Y que me manden el sueldo allí. Esto es una reflexión muy interesante, Xavi. Sigue, sigue. Si yo estoy trabajando en un país y produzco un trabajo, yo estaré sometido a la ley tributaria del país donde produzco mi trabajo, no de donde se aprovechan de él. Por lo tanto, las reducciones de seguridad social o impuestos serán las del país donde yo resida, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, si yo cambio mi residencia oficialmente, pongamos, por ejemplo, de España a un país mucho más suave a nivel impositivo, me lo invento, Happylandia, yo cobraré mi sueldo íntegro allí, porque estoy trabajando por la empresa española, pero me descontarán los impuestos del país donde vivo. ¿Correcto? Exactamente, sí. De la deshumanización inherente a la, al teletrabajo, donde ya nos dicen esa selección de personal vía reunión personal con el de recursos humanos, sino que puede ser simplemente una videoconferencia de 5 minutos más toda la información digital que me pueda ser mandado, ¿me permitiría este nuevo modelo empresarial? Y aquí un poco os quiero mostrar riesgos. ¿Despedir a mi plantilla de 20 trabajadores españoles para que me hagan el teletrabajo 20 trabajadores indios a partir de mañana? ¿Es plausible? Y, por cierto, aunque trabajen en España, al final, otra cuestión. Sí que es verdad que pagará los impuestos de allí, pero ¿el sueldo que debe pagar es el sueldo de España o el de la India? Porque trabajan allí, ¿no? Entonces, si la ley hace que paguen los impuestos de allí, también me someterá a la ley laboral del país donde están prestando servicio. ¿Cuál es el sueldo mínimo en la India o en el Congo? ¿Veis por dónde voy, verdad? Esto es, estaríamos hablando de una deslocalización laboral con consecuencias económicas, recaptatorias, imprevisibles. Globales, porque si el teletrabajo, que ya los americanos lo llevan haciendo tiempo, o sea, la India, por ejemplo, es una de las potencias mundiales en programación y todas esas personas de la India trabajan en la India en teletrabajo cobrando sueldos de la India. Elevados para la India, pero menos de la mitad de lo que cobrarían en Europa. ¿Vale? Eso se lleva tiempo haciendo ya, no es una cosa nueva, no es una cosa que hay que venga con la pandemia. Esto me recuerda cuando, por ejemplo, la industria española y la europea se deslocalizaba y se iba a países asiáticos, ¿verdad? Pero claro, la producción, con la cultura laboral de la presencialidad, sí que es cierto que te obligaba, como ahora, Inditex, vamos a poner un ejemplo al azar, ¿vale? No, vamos, es igual, no he dicho nada, borramos. Tiene que poner una fábrica allí. Tiene que poner una fábrica allí para que trabajen allí. La empresa está allí. Pero ¿y si ahora estas nuevas leyes laborales con el teletrabajo permiten que la empresa esté aquí, pero los trabajadores donde quieran? Y le aplico a cada uno el salario y la legislación del país donde esté. Las grandes multinacionales ya lo llevaban mucho tiempo haciendo, porque obviamente quien hacía esto no eran empresas pequeñas. Pero digamos que democratiza el uso de esta habilidad de deslocalización entre otro sector de la franja alta de las empresas. Una pyme no podrá hacerlo, ¿vale? Pero las grandes empresas, que no son lo suficientemente grandes para llamarse multinacional, pero sí son grandes, sí que podrían dedicarse a esto. De hecho, ya lo hemos visto, por ejemplo, cuando llamamos a un servicio técnico, ¿verdad? Cuando llamáis a un servicio técnico, muchas veces el call center te contesta gente que sabes tú que están en otro país, que tú llamas a un teléfono español o donde fuese, y muchas veces estos de call centers pues están en algún país de Sudamérica o están en Estados Unidos con personal que habla español. Entonces, eso ya se estaba haciendo, pero lo hacía Microsoft, lo hacía a lo mejor Google, lo hacía. Ahora podrá hacerlo cualquiera. Cualquiera. Y si yo tengo la ventaja incluso de decir, venga, ¿quiere usted el puesto de trabajo? Sí, pero tiene que irse a vivir a tal país, porque te voy a pagar según el sueldo y los impuestos de allí. Impresionante. La verdad es que esto puede generar una nueva forma de hacer a nivel laboral. Y por ejemplo, estamos viendo que hay ya los primeros pasos incipientes, pero que ya hay prototipos.
Xavi, porque estamos hablando de deslocalización del trabajador, ¿no? Que se convierte en teletrabajador. Que en principio puede sonar como bonito, pero después tiene sus luces y sombras, ¿no? Evidentemente que si toca hacerlo, pues se hace y ya está. ¿Quién no lo ha hecho, no? Pero hemos visto, por ejemplo, que hay proyectos de supermercados sin empleados. De bares, pues realizando el suministro de, pues bueno, de un café con leche, etcétera, ya con robots. ¿Estamos avanzando hacia ya una robotización de la que hace ya años tú y yo estamos hablando? Sin duda alguna. Permíteme que haga el último inciso del tema que llevábamos antes y ahora iremos al tema de los robots, porque quería meter ya, digamos, la última guindita, ¿no? En nuestro país, donde vivimos tú y yo, Ferran, en Andorra, tú sabes que no es fácil obtener una residencia. ¿Vale? Hay que aportar una serie de documentación, hay que demostrar que tienes trabajo, etcétera, etcétera, y si no, no te puedes quedar en este país, ¿correcto? Sabemos que tenemos países en el mundo, como son los Estados Unidos, como son Gran Bretaña, que no dan un permiso de residencia así como así. En el caso de que este impuesto al teletrabajo se conceda o no, y me pregunto yo, ¿podrás elegir cualquier país del mundo para vivir y te darán un permiso de residencia porque de hecho tienes trabajo, que la empresa esté en otro país? Es decir, yo con este teletrabajo, trabajando a lo mejor para una empresa de Estados Unidos, me puedo ir a Gran Bretaña y solicitar un permiso de residencia porque tengo un trabajo, soy teletrabajador, pero para una empresa norteamericana. ¿Qué pasará con las corrientes migratorias? ¿Cómo afectará esto a la migración cuando tú sí tienes un trabajo y unos ingresos fijos, pero no se produce, o sea, tú vas a trabajar en ese país, pero trabajas para una empresa que está fuera? Y ya. Estoy casi convencido que este planteamiento no se le ha ocurrido a los gobernantes. O como siempre, ya harán algo cuando se lo encuentren que ya que no hay más remedio que legislar al respecto y haremos algo deprisa y corriendo. Pero fijaros que todo esto que muy bonito, porque hay otra noticia, ¿vale? Que es del día 12 de, me parece, de noviembre, que decía que Grecia tiene un plan para cazar a los teletrabajadores de oro. ¿Qué es un teletrabajador de oro? Si yo le pongo un impuesto al trabajo, porque de hecho tenemos un impuesto al trabajo, todos pagamos un impuesto al trabajo, IRPF, Seguridad Social, etcétera. A mí lo que me interesa es que a mi país vengan teletrabajadores con unos ingresos altísimos, porque cuando necesiten algo lo gastarán aquí. Pues estos teletrabajadores ahora serán codiciados y vendrás aquí y te ofreceré unas condiciones alucinantes. Igual que las empresas, sabemos que hay, no voy a decir paraísos fiscales, pero digamos, países de Europa con unas, digamos, legislaciones fiscales más ventajosas, podría tener yo, que ya ha tenido la idea Grecia, ¿vale? Digamos, la idea de decir, bueno, tú que eres teletrabajador, ¿cuánto ingresas al año? Ah, pues si vienes tú aquí, que sepas que solo vas a pagar esto, esto, esto y esto y esto. Vente a nuestro país que te va a quedar. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, esto me recuerda a Xavi, por ejemplo, cuando en una zona geográfica dices, mira, vamos a promover la industria, ¿no? Y hacen una serie de, podríamos decir, de concesiones, de muy baja tributación, de unas preventas casi, para que se ponga la industria. Y claro, hemos visto en algunos lugares que conocemos que ha florecido una cantidad de talleres, de industria, de naves industriales, porque se ha facilitado. Si esto sucede lo mismo con los teletrabajadores. Sería, bueno, de hecho Grecia, y así lo justifica, es para paliar la ausencia de turismo. Obviamente, una persona con un poder adquisitivo muy alto a lo largo del año llega a gastar más que muchos turistas en periodos de 10 días. Entonces, y ahora permitidme hacer otra comparación, si comparamos el estatus económico de nuestro pequeño principado de Andorra con el de, por ejemplo, Liechtenstein o Luxemburgo, estamos hablando de principados muy diferentes. Quien se haya tenido la oportunidad de pasearse por las calles de Luxemburgo, de Liechtenstein, no es un principado de tiendas, supermercados y ven a esquiar. El poder adquisitivo medio de los ciudadanos de los principados es mucho más elevado que el nuestro, incluido Mónaco también nos serviría. Bueno, he dicho que en Europa que casi todos están por encima. ¿Cómo lo han hecho? Muy fácil, atrayendo una serie de ciudadanía con unos posibles mucho más altos que les ha resultado interesante ese principado por las condiciones que hay. Y a cambio tienen pues un país de ricos, por así decirlo.
Bien, pues es una de las alternativas que a Grecia ya se le ha ocurrido, de decir, bueno, pues si no hay turismo, vamos a intentar traer aquí a estos teletrabajadores que ganan un pastizal para que gasten aquí, porque como ya no se tienen que quedar en su país. Entonces, imaginaros ahora el Silicon Valley de California, desierto, porque los países se rifan a esos señores para que vayan a teletrabajar a sus países. ¿Puede ser incluso que estos teletrabajadores especializados, codiciados, puedan tener unas condiciones de, por ejemplo, oiga, venga usted aquí a mi país, que yo le ofrezco una, primero, una tributación baja, pero además, en esta promoción de pisos, apartamentos, en primera línea de mar, a un módico coste de alquiler? Porque claro, como que no hay turismo, así ya los llenas, ¿no? ¿Va por aquí? O te lo reservo directamente, o utilizo, digamos, el poder estatal para concederte viviendas súper lujosas que están fuera del alcance del mortal porque son reservadas para estas personas. A fin de cuentas, este teletrabajador se convierte en una especie como una rockstar que te interesa que se quede en tu país. ¿Por qué? Porque gana mucho dinero. Es como un nuevo rico, por así decirlo. Entonces, claro, las grandes fortunas se mueven por aquí y por allá, pero el teletrabajador, si se encuentra a gusto, pues aparte de sus viajes de vacaciones, se va a quedar donde le guste. Imaginaros, y un poquito, ¿no? Pues si todos sabéis un poquito cómo funciona el turismo en España y qué piensan los norteeuropeos de nuestro país, decirle a un teletrabajador de estos de oro, noruego, sueco, que va a tener 8 meses de ir en manga corta. Pues, oye, los alemanes están enamorados de Mallorca, será por algo. Es decir, cada país tiene muchas cosas que ofrecer y entonces ahora podemos entrar en una carrera, no por el turismo, sino para atraer este tipo de personas si este tipo de cultura laboral se acaba imponiendo a nivel planetario. Porque, obviamente, si todo el mundo industrializado opta por este tipo de cultura del trabajo, está claro que tarde o temprano se convertirá en la norma. Bueno, y toda empresa debe tener ya un plan B, porque esta pandemia que está sacudiendo el planeta no será ni la primera ni la última. Y por tanto, todo empresario, toda empresa necesita ganar, tener beneficios, que ya seguramente se están estructurando planes B en este aspecto, que estás hablando del teletrabajo. Para esto, para seguir adelante, seguir generando lugares de trabajo, pero en este caso ya pues con otras destinaciones para el teletrabajador a nivel de inmueble, de vivienda. Claro, pero vamos más allá. Estamos hablando, acabas de decir tú ahora, teletrabajador, inmueble, vivienda. Yo me he planteado durante esta pandemia que no necesitaba tener un despacho de grande, porque puedo mandar a todo el mundo a casa. Y solo necesito un pequeño almacén para los 4 artículos que tengo. Y si tengo la fortuna de tener una casa grande, lo almaceno en mi casa. Si muchas personas llegaran a la misma conclusión que yo y les fuera posible hacerlo, ¿qué haremos con los cientos de locales, despachos que van a quedar vacíos? Porque montar una empresa supondrá estar en mi casa, montarme el despacho en mi casa y luego contratar un montón de gente para que trabaje desde su casa. Bueno, esto de los locales vacíos, hay algunas localidades que realmente es pavoroso y triste ver cómo hay letreros, la persiana bajada, en venta, se alquila, cerrado por, entre comillas, defunción del negocio, en tono sarcástico. Esto está sacudiendo la economía. Y claro, es lo que dices tú. Pues fíjate, con este confinamiento laboral resulta que me he dado cuenta que no necesito pagar alquileres de locales. Claro, si es que, o sea, por daros un dato, me puedo ahorrar entre 50 y 100.000 euros, no voy a dar datos concretos, anuales, si no pago el alquiler del local en donde estoy. Y mi personal, todo el mundo puede, digamos, no tenemos sentido de estar aquí. El único sentido que hace que yo tenga un despacho es porque la cultura empresarial y, por lo tanto, la de los clientes, necesitan ver a alguien físicamente, a una persona, cuando se dirigen a una empresa, porque la confiabilidad de la empresa reside en quién te encuentres cuando vas a ese lugar, como nos pasa cuando vamos a una tienda a comprar algo o vamos a un colmado a comprar, digamos, las patatas o un pescado. Dependiendo del feeling que nos da la persona que nos atiende, eso genera una confiabilidad positiva o negativa en el comprador. Tenemos esa cultura. Cuando se acaba de implantar el teletrabajo, donde una empresa solo es un número de teléfono, una dirección email y alguien que contesta,
que ahora iremos, podría no ser humano y ser un robot, cuando eso esté aceptado de forma generalizada, yo ya no tendré la necesidad de que me vea nadie y que venga a verme. Si alguien me quiere contactar, tendremos una videoconferencia o una llamada de teléfono y será tan válido como el hecho de que me quieran venir aquí a ver. Pero como todavía estamos atrapados en esa cultura del necesito, ¿quién hay detrás de esto? ¿Qué nos pasa, por ejemplo, en las grandes plataformas digitales como es Google o Hotmail y queremos contactar con el servicio técnico? Se hace difícil. Y se hace difícil, y si lo conseguimos será impersonal. Si nos coge el teléfono al día siguiente otro, tendremos que explicarle la película de nuevo porque no se ha comunicado con el otro para nada y hay que volverse a explicar, y nos tratan como si fuese, como que me da igual un poquito lo que te está pasando. Bien, pues eso, imaginaroslo ahora globalizado. No existe una empresa que podamos ver a nadie físicamente. Solo tienes, como mucho, una imagen en un vídeo que te está hablando, que como ahora iremos, que tú has mencionado antes, podría ni siquiera ser humana. No es solo el cambio cultural de la cultura de empresa. Estamos hablando de que desde la época que cambiábamos sal por cabras, siempre hemos cerrado los tratos con un apretón de manos y a ver quién eres. Y pese a que muchas grandes empresas, incluso los bancos, han sido los primeros en esforzarse con los cajeros automáticos en ir cerrando oficinas y que hablemos con una máquina si queremos cualquier cosa, sí que es cierto que el resto de negocios siempre se han regido por la presencialidad de o un dependiente o del propietario o de alguien que hay allí. Si el teletrabajo hace desaparecer esto, vamos a tener que evolucionar socialmente como especie, por así decirlo, porque nos vamos a un sistema de comercio donde confiamos en base a algo que no hemos confiado en los últimos 5.000 años, que es la persona que tengo delante. Habrá que confiar pues como en una puntuación de Internet, de si es una, como pasa en Amazon, ¿no? Si es una empresa que cumple, que no cumple, si tiene buenas críticas, malas críticas, y entonces entraremos en ese rollo de ¿se pueden comprar? ¿Son fiables? ¿Es porque ha pagado la plataforma? ¿Entendéis, no? Bueno, hoy día, cuando vas a comprar un artículo o lo que sea, lo primero que vas a hacer es ver los comentarios de las personas, que en muchos casos son fraudulentos, pero en otros son reales y ya te orientan poco, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo distingues tú el fraudulento del no? ¿Sabéis el escándalo que hubo con lo del tenedor, esta aplicación de restauración que ahí ha implantado en muchos países, donde si tú abres un restaurante y puedes comprar posicionamiento y buenos digamos comentarios de gente que nunca está en tu local? Entonces, claro, aquí vamos a una base más profunda todavía. ¿Podemos confiar en todo lo que leemos en Internet? Gran dilema. Hay que contrastar, ¿verdad? Xavi, siempre lo decimos. Nadie tiene la verdad absoluta. Hay que contrastar lo que se dice. Hay que contrastar el precio, la calidad, etcétera, etcétera. Tú, como yo, Ferran, eres una persona que eres amante del contacto humano, ¿vale? No malinterpretéis, oyentes, en el sentido de que tú sabes que cuando hablas con una persona te da un feeling, te da una sensación. Nuestra empatía, nuestra intuición nos dice si nos está tomando el pelo, nos está tomando el pelo. Hay una serie de lenguaje no verbal en toda comunicación humana que nos da una sensación respecto al interlocutor que tenemos delante. Xavi, tienes muchísima más información e interactúas mucho mejor. Por eso yo siempre me he negado a hacer sanación a distancia. ¿Es así? Es claro, se pierde la, digamos, yo creo que el seguro que un lingüista me podrá corregir, pero para mí personalmente el 50% de toda comunicación es el lenguaje no verbal. Son las miradas, los gestos, las caras que pone la persona con la que estás hablando. Mira lo perdida que se va la gente ahora con la mascarilla, que no entiende lo que dicen y lo oyen. Es curioso, ¿eh? Pero no entiendes el tono muchas veces o por los gestos. Si tú a eso lo reduces a un texto en una pantalla o una llamada de teléfono, pues yo creo que se está perdiendo enormemente a nivel comunicativo. Entonces, no sé, para mí la alternativa al comercio mundial este que tenemos no me parece todavía adecuada. Si tuviéramos, por ejemplo, que te diría, unos teléfonos con una calidad holográfica perfecta, que se viera a la persona en un holograma, que hiciera sus facciones y demás, te diría que vale, va, que no necesito tenerte delante porque te estoy viendo realmente. Pero una imagen plana es fría. Para mí me resulta fría, me parece, no sé, me parece impersonal. A menos a mí, ojo, habrá quien opine diferente. Pero claro, todo eso aplicado a nivel mundial, porque sí, ya, deprisa y corriendo, no de forma natural, sino como si fuese, es que esto es necesario.
Uf, pues no sé yo cómo puede salir. Yo recuerdo una película que hemos comentado, que se avanzaba al futuro, y esto está ya tocando aquí, cuando Yo Robot, de Will Smith, que hay una reunión de ejecutivos, que los ejecutivos cada uno está en su despacho y hay una pantalla, y es lo que ahora se está haciendo, pues, estas plataformas de comunicación, ¿no? Ya sea, por ejemplo, Zoom. Sí, correcto. Eso es una cosa que digamos, la tecnología estaba allí, pero digamos que era una opción, no era obligatorio. Que en el 2004 esto era casi algo impensable, decir, oye, vamos a hablar aquí una reunión de trabajo con solo una persona física, si es que es necesario. Esto era impensable en el 2004 y ahora es una realidad. Sí, la verdad que se avanzó mucho. Yo te voy a otra película que es la de Surrogates, Los Sustitutos. Por ejemplo, que me parece digna de mención por una cosa muy muy importante, ¿no? Hemos hablado de que cuando tú ahora, en un futuro, ¿no? Si esta ley progresa y se convierta en el estándar del comercio mundial, vas a tener a una persona al otro lado, que es la persona que te va a ejercer de interlocutor. Y la identidad de la persona. Porque hemos dicho de que obviamente una comunicación por vídeo o hablada no tiene pierde parte de esa esencia de la comunicación humana, que es el lenguaje no verbal. Todos sabemos que a nivel comercial, para depende qué, vende más, pues dependiendo si el comercial es de un género, es del otro, de un margen de edad X, o, ¿verdad que sí? O tiene un aspecto físico determinado, ¿vale? Vamos a decirlo así, ¿no? No quiero simplificar tanto como decir que las chicas de 20 años guapas rubias, no. Depende para qué, necesitamos un perfil muy concreto. Y si el empleado o el propietario no cumplen con ese perfil. ¿Contrato a alguien o pongo una IA que están a punto ya de, digamos, a punto de caramelo para que muestre, dependiendo de quién llama, a un individuo humano generado de forma aleatoria, pero que responde a lo que espera ver esa persona? Porque obviamente el estándar de belleza no es lo mismo para un ruso que para un británico, que para un español, que para un colombiano. Y si detecto yo que la llamada es de Colombia, está llamando una mujer, por tanto le pongo un hombre guapo. Si detecto que llama un hombre, le pongo una chica guapa, pero con las facciones, dependiendo del país del que me llamas y con un tono de voz. ¿Lo veis, no? Bueno, esto hay robots ya que lo están haciendo en redes sociales, por ejemplo, Facebook. Correcto, pero esto ahora de forma generalizada, de manera que llega un momento que los humanos asumimos que cuando tú llames a alguien de alguna empresa, nunca vas a hablar con un humano. Siempre estarás hablando con una IA. Ese es el primer paso, ¿vale? Para, digamos, esta digitalización masiva. En el sentido de cuando yo ya acepte que con quien hablo es una máquina, y a nadie se le ocurriría llamar a nuestra compañía telefónica y decirle, a ver, Siri, que vamos a. No, porque no esté tonta, perdida. No, pero cuando la IA esté preparada, tendremos que negociar con ella. No. Nos guste o no nos guste, porque es que no habrá nadie más, porque no habrán humanos destinados en ese departamento. Y ahora imaginaros el problema que se nos puede dar cuando tenemos que negociar ciertas cosas con una IA. La IA puede, por muy lista que sea, por mucho que evolucione, prever todo, y aunque lo tengan previsto, ¿cómo le habrán regulado el dial de sensibilidad o de sentido común o de... ¿Me entendéis, no? Cuando una persona, un humano, y todos aquellos que trabajáis en un departamento de atención al cliente, te llama una persona con haciendo una reclamación, yo estoy seguro que habréis visto personas que dices, joder, pobrecito, vamos a echarle una mano porque, pobre, qué mala suerte tiene. Y habrá otros que dicen, mira, desgraciado, encima, venga ya, tomamos días. Eso lo hacemos los humanos, ¿vale? Eso lo hacemos los humanos, dependiendo de esa comunicación no verbal. La IA estará programada para tener un nivel. Y si la empresa lo regula, decirme, vamos a ponerlo nivel compañía del teléfono, que me da igual tus problemas, que te voy a estar mareando y dándole vueltas y no te voy a solucionar nunca nada. Y no tendría ni siquiera tener una persona allí para hacerlo. Es una máquina, ya puedes llamar todo lo que quieras. O sea, el gran paradigma que se puede dar si permitimos, aceptamos o se normaliza el teletrabajo y toda esta, digamos, deshumanización, ¿no?, del trabajo, es que acabemos, digamos, relacionándonos con las máquinas. Esto ya es así como mi visión de futuro, pero bueno, yo me gustaría que esta reflexión global un poquito que he cogido, ¿vale?, que no nos hemos intentado juntar todas estas piezas un poquito, pues vosotros le deis también un poquito de vueltas y saquéis vuestra conclusión de vosotros creéis que vamos hacia ahí o vamos a cualquier otro lado. Me hace recordar cuando hablabas de la atención al cliente, ¿no? Que esto es una herramienta de información, de solucionar problemas de muchísimas empresas.
Te voy a contar una historia de un robot, de una IA, inteligencia artificial casi autónoma, podríamos decir, que dice: Oye Siri, cuéntame una historia. Digo, está bien. Dice Siri: Érase una vez, en una galaxia virtual muy, muy lejana, vivía un asistente virtual bastante inteligente que se hacía llamar Siri. Un buen día, su amiga Eliza le dijo: Siri, eres tan inteligente y tan útil que deberías trabajar para Apple como asistente personal. Bueno, quizás llegue el día que las IA se despidan porque no se sienten motivadas en su trabajo. La verdad es que obviamente todo este mundo tecnológico, las inteligencias artificiales abren una serie de posibilidades que lo que tenemos que tener claro es que van a cambiar nuestra sociedad de raíz, desde abajo, en la forma de vivir, la forma de tener, digamos, de entender la vida, ¿no? El teletrabajo era un poquito como el tema de la vacuna, ¿no? Esta gran discusión que hay ahora, que si la vacuna es obligatoria o voluntaria, no voy a entrar ahí, ¿eh? Pero sí que es verdad que el teletrabajo pasaba un poco lo mismo, ¿no? Antes era, digamos, una opción, pues, para la empresa que le pudiese convenir, o porque no había otra manera de hacerlo. Y ahora, sin embargo, cuando aparecen estos gobiernos, digamos, animando a, digamos, a hacerlo, pues bueno, para mí la comparativa es un poquito como los coches, ¿no? Cuando Tesla sacó el primer modelo eléctrico, que todos los fabricantes decían que estaba como una chota el señor Musk, ¿vale? De, ah, esto no tiene futuro, esto no vale para nada. Y ya nos han pasado, ¿qué?, 10 años, y ahora todos los co y ahora tenemos a los gobiernos a punto de prohibir los coches de combustión interna. Ah, bueno, fastidies. ¿Entiendes? O sea, tú sabes lo que cuesta. ¿Y por qué tengo que, no puedo elegir un eléctrico y ahora un coche que tengo relativamente nuevo lo tengo que tirar para comprarme un eléctrico porque a ti te da la gana? Sí, lo puedes justificar con el tema del cambio climático y demás, pero ya he dicho muchas veces, ¿y esa electricidad que genera para el coche, cómo se produce? Porque eso es una central térmica con digamos, contamina. Es decir, podemos tirar del hilo de todo. Ahora resulta que el teletrabajo nos hacen lo mismo. De una cosa que era opcional, ahora quieren convertirla en obligatoria. Pero lo convierten en obligatoria sin contar las miles consecuencias y mil cosas que hay que arreglar. Entonces, cuando hay esas prisas, a mí personalmente, y esto ya sí que es una cosa mía, se me enciende la lucecita de decir, ojo, aquí hay alguien que tiene interés. Un interés mucho más allá del, digamos, de las ventajas que puede aportar. Y para mí está claro, el interés es que es un terreno virgen no legislado. Y ya sabéis lo que pasa cuando te encuentras frases en la ley que dice el gobierno, y confiamos en el buen entendimiento de empleadores y empleados. Estás dando cancha que las empresas hagan lo que quieran, que abusen, ojo, y lo digo como empresario, que abusen y hacer desaparecer los derechos del trabajador, los derechos laborales y cualquier tipo de derecho que tenga el trabajador y convertirlos en una especie de esclavos a sueldo. Xavi, y para ir acabando, nos quedan pocos minutos de programa. Estamos hablando del teletrabajador, ¿no? Pero viendo la evolución de los tiempos tecnológicos, ¿quién? Y hemos visto en las cadenas de producción, empezaron por allá prácticamente los coches, ¿no? Aquel soldador especializado, ahora son brazos robóticos que soldan a una velocidad y una precisión extraordinaria, etcétera, etcétera. ¿Quién nos dice que en la próxima década trabajador celular humano se irá reemplazando por trabajadores robóticos que no se sindican, que no caen de baja, que no hacen vacaciones, etcétera, etcétera? Bueno, eso que no os quede ninguna duda, yo desde mi experiencia en el sector tecnológico os puedo decir que todos los esfuerzos en la industria del desarrollo de, digamos, tecnológico, ahora por ejemplo los números de noticias son los ordenadores cuánticos y demás, van siempre enfocados a la reducción de costes. Y el único coste importante que tiene toda empresa son los salarios. Cuesta mucho menos mantener un sistema informático encendido todo el día que un trabajador. Aparte de los inconvenientes que tiene el ser humano, como has dicho, de sindicalismos y ponerse malo, o tener, digamos, la mala suerte, lo digo con toda la ironía, ¿no?, de ser mujer y quedarse encinta, ¿vale? Que en empresas como en Japón hay que pedir permiso para que una mujer se pueda quedar embarazada. O sea, obviamente todo va destinado a sustituir al ser humano en todos los aspectos que sean posibles. Y lo que hay que tener claro es que cada año que pase, cada década que pase, serán más y más aspectos en los que las máquinas podrán sustituirnos. ¿Alcanzarán el 100%? Sí, no, no lo sé.
Pero con una población desbocada, creciente, de 8.000 millones de personas, lo que sí que está claro es que a qué se van a dedicar la mitad si están sin trabajo. Eso es lo que me preocupa, porque el ser humano, cuando está sin trabajo y sin nada que hacer, nuestro hobby normal suele ser matarnos, liar guerras y cositas por el estilo. Entonces, Xavi, déjame hacer una extraña conjetura, una oscura conjetura. ¿Y si todo lo que está sucediendo no atañe a un plan muy bien diseñado para todo esto que estamos tratando hoy aquí? Para apartar una gran parte de la población que genera costes. Mira, que sobramos, yo creo que todo ser humano que tenga un poco de acceso a la información lo tiene claro. Que los recursos del planeta se están acabando y empiezan a no ser suficientes para todos, yo creo que todos somos más o menos conscientes en diferente grado. Y ahora voy a romper una lanza, no por los que gobiernan, los que pueden estar detrás, es decir, decirme una solución humana, ¿vale? Pensadla. Pensar una solución que haga reducir la población mundial en un 25% y no tenga ninguna connotación ética o moral grave. Que nos lo pongan en los comentarios del programa cuando lo subamos, ¿te parece? Fantástico, a lo mejor damos con la solución, pero yo creo que está claro que todos aquellos que nos gobiernan, pertenezcan o no a grupos, digamos, ocultos o gobiernos legítimos, saben que tenemos este problema. Las corrientes migratorias nos lo demuestran. ¿Cómo lo solucionas cuando lo que sobra es gente? ¿Cómo lo solucionas? Con una medida, ya te digo, que sea ética y moralmente no reprochable. Yo le he dado muchas vueltas y de verdad que no encuentro una solución que no levantara ampollas en mucha gente o que fuera discutible, etcétera, etcétera. Yo os desafío a ponerlo como un trabajo de escuela, ¿no? Es decir, ¿cómo reducirías un 25% de la población mundial de una manera ética, responsable y digamos que no entrar en conflicto con nadie? Bueno, más que ética y responsable sería aceptable, ¿no? Y aceptable, pero y sobre todo moralmente aceptable, que debe ser moralmente aceptable, que es lo importante, ¿no? Es decir, que no pase por un genocidio, por una esterilización masiva e involuntaria, que no pase por, ¿vale?, por una legislación del hijo único como en China, que por mis huevos solo tienes un hijo, o sea, perdonad la expresión, ¿vale? Es decir, es complicado. Entonces, no sé, al igual ellos tienen un plan y viendo que todas las soluciones son malas, han cogido la que ha desaparecido. No lo sé, la verdad que no. Cada uno que piense lo que quiera, que para eso estamos, para generar opinión, ¿eh? Nunca para dar respuestas. Y no sé, ya está aquí puedo leer. ¿No había Carolina que decía que se sentía eficiente y segura? Sí, la verdad que fue uno de los primeros comentarios que dijo, que tenía mucha seguridad en sí misma, ¿no? Xavi Cerro, como siempre, ¡buah! Ya nos pasamos del tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias, nuestros seguidores, seguro que están contentísimos de que vuelvas a estar con nosotros analizando esta realidad. Que siempre hemos hablado de realidad, no de normalidad, aquí en Sabiens. Muchísimas gracias y bienvenido otra vez, Xavi. Un placer haber vuelto, ¿verdad que sí? Un saludo para todos y un gran abrazo. Y me alegra verte con esta energía que te caracteriza. Gracias. Y amigos y amigas, os voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo, recientemente, en estos últimos días, o quizás en estas últimas horas, has tenido un día normal? Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sabiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.